Paso a paso avanza la bancarización de los servicios en el municipio granmense de Niquero, teniendo como mayor impacto el sector estatal, sobre todo en las unidades del comercio. En estos momentos también se trabaja en la domicilización de las nóminas para el pago a los trabajadores por tarjeta magnética. Se van viendo resultados pequeños. En el sector estatal es donde se ve más el impacto de este pequeño avance. Estamos un poco rezagados en el sector no estatal. Aquí se destaca en el sector estatal, en las unidades en general del comercio y la gastronomía, que aunque falta todavía la implementación en la base, sí, de forma general, sí ha hecho acciones para la bancarización en el territorio. Podemos decir que en el tema de la domiciliación de la nómina aún se debe seguir trabajando. Tenemos ahora mismo en proceso nuestros bancos municipales, 25 entidades estatales que están en este proceso. Ya van a la vanguardia algunas UEB del comercio y la gastronomía que ya han distribuido la tarjeta a sus trabajadores. Y está en ese proceso Educación y Salud Pública, que son una de las entidades estatales que más trabajadores tienen en el territorio, y también ya están culminando el proceso de entrega de tarjeta a dichos trabajadores. Desde el pasado 2 de diciembre entró en vigor la resolución 93 como parte de la estrategia del país para impulsar el proceso de bancarización. Todos los establecimientos, aclarar del sector estatal y del no estatal, que comercialice por el mercado, por el comercio interior en el país, tiene que tener al menos una opción de pago electrónico si no se le suspende el servicio a esta instalación. Está la excepción de aquella zona certificada por ETEXA que no hay conectividad. Una acción que tiene como objetivo avanzar en la bancarización como parte de las prioridades del país. Los trabajadores por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas, así como entidades estatales, deberán solicitar la implementación de un canal de pago electrónico. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.